que está hasta dos extremos, que tiene un comportamiento, ¿sí? Entonces, ellos dicen, esto es de alguna forma suave, o sea, es continuo. Entonces, ¿cómo puedo aproximar esto yo a partir de una suma de infinita de funciones? Y ellos le dan la espalda a la idea de Daniel Bernoulli, ¿sí? Que era con funciones trigonométricas y todo el cuento. O sea que Fourier es después de Bernoulli. Sí, señor. Fourier viene y aparece. ¿Pero si le hizo caso entonces? Sí, Fourier retoma la idea ya hablando de la ecuación de calor. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del siglo XIX. Para el año de 1892 llega Fourier y él publica un estudio, no me acuerdo el nombre ahorita, algo así como principios o fundamentos de la teoría del calor, y él muestra que en efecto la ecuación de calor, que es análoga a esta ecuación de la cuerda, se puede resolver con la suma infinita de funciones trigonométricas. Entonces ahí empieza a aparecer el análisis armónico, el análisis de Fourier, la transforma de Fourier, la integral de Fourier y todo un esquema, pues, analítico en base al trabajo de Fourier con este tipo de ecuación. Y voy a hacer un comentario, no para matemáticos, sino para licenciados en física. Y es, mire, si hay algo que es bien admirable, a mí me gusta la matemática, no soy matemático, pero me gustan las cosas que hacen. Y es, miren, el análisis de Fourier, pues es básicamente decir que eso se puede representar como la sumita de una cantidad de senos y cosenos, todos los que quieras, una señal exóticamente rara, distorsionada, esa que uno ve en televisión o de una cosa así, la puede uno representar sumando senos y cosenos a la lata. ¿Estamos? En resumen es eso. Obviamente pues tiene un formalismo, sí, un background salvaje, pero entonces, ¿para qué sirve eso? Bien, yo tenía un pana que estudió licenciatura en física y el man se... Gracias a Dios nosotros tuvimos la fortuna, y voy a ser presumido, abrimos un campo de acción a los licenciados que no se tenía mucho, y era dejar de dictar clase y meternos en cosas un poco más técnicas. Entonces, digamos en mi caso, yo trabajé en la física forense de accidentes de tránsito, y mi amigo en ese momento encontró un campo de acción que es en exploración de petróleo. ¿Qué hacen los manes? Cogen unas cargas y botan una explosión, o sea, se mandan unas ondas sonoras a través del suelo. Esa vaina se va para el suelo, eso se devuelve y rebota, ¡pum! Y eso pues genera una señal que distorsionada. Haz un análisis de Fourier, mi hermano, y encontrarás los lugares donde hay petróleo, donde hay y donde no hay petróleo, dependiendo de cómo haya vuelto la onda. Entonces, si uno dice, bueno, Fourier está, mire que Fourier está pensando en otra cosa, Fourier no le importa si se va a encontrar petróleo o no, o si le tiene sin cuidado. Es más, lo puede hacer porque puede y nosotros no. Listo, ya está. Pero entonces ya uno empieza a mirar que esas cosas sí tienen una trascendencia salvaje en un ámbito estrictamente técnico. ¿Me hago entender o no? O sea que no es una cosa trivial. Incluso, yo no sé, me arriesgo a preguntarles a ustedes que sí saben acá, si eso se parece a... esas transformadas se parecen a la... Esa transformada tiene el mismo contenido que la transformada de Laplace y la transformada Z, o esas transformadas tienen una filosofía diferente. No tienen relación. Laplace y Fourier tienen relación. Laplace es para un caso, creo que unidimensional. Yo pregunto, no sé. Sí, no sé. No, les pregunto, pues yo no sé. Por allá, ya es una amiga matemática, viene, colaborame allá. ¿Cómo así que si la transformada, la práctica transformada de Fourier tiene relación, la filosofía es la misma? ¿En la aplicación o en...? No, la filosofía underground de la transformada. Es decir, en el mundo en que ustedes viven, allá, en donde sí es fundamental. No, les digo es porque, no, pues como yo no sé matemáticas, entonces yo digo, no, eso debe tener un fondo, o sea, una filosofía, una epistemología cercana. Si estamos, por lo menos lo que yo entiendo en las transformadas de Fourier, que me parece interesante y que es muy salvaje, que es más o menos lo que hace Fourier. Bueno, que es que yo creo que si la filosofía de la transformada de Laplace es esta, miren. Hay una expresión, hay una ecuación netamente diferencial que hay que resolver, ¿sí o no? Pero pues nosotros vemos que resolverla bajo los cánones o modelos o estructuras de las ecuaciones diferenciales puede ser un poco que caliente. Entonces man dice, joder, voy a inventarme algo que me permita resolver eso en un espacio donde las cosas son mucho más que, sí, sí, más light. Entonces lo manda a un espacio algebraico con unas S's, S y S y S y S. Yo resuelvo en el espacio algebraico, pero obviamente pido a Dios y a la Virgen y a todos sus santos que eso tenga una transformada inversa. ¿Qué quiere decir? Que pueda devolverme a donde,
al otro espacio para poder volver a resolver la ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, eso es una filosofía un poco diferente, porque es que entiendo yo que la filosofía de la ecuación diferencial de Fourier es más como decir, mire, la solución, que ya sé que es una oscilación o una cosa así, la puedo representar por sumas de muchas funciones. Pero obviamente esas funciones vienen de pronto en otro espacio, no sé, ahí sí, no sé. No, o sea, la filosofía es similar, sino que es que en un aspecto estamos hablando de derivadas de ecuaciones diferenciales ordinarias y en el otro parciales. Entonces Laplace es de ordinarias. Y ordinarias, o sea, ordinarias, pero vaya, resuélvanlas, ¿no? Vean, esto me recuerda a un chiste, vaya, resuélvanlas. Y un físico le va a preguntar a un matemático, venga, mi hermano, quiero resolver la ecuación diferencial. Y el matemático le va a decir, papá, eso tiene solución. Y el físico le va a decir, sí, ¿cuál? Y el matemático le va a decir, no sé, weón, pero eso tiene solución. Y el físico va a decir, ah, joder, me toca buscarla, sí. Porque el matemático no va a encontrar la solución, solo le va a decir a usted si existe o no existe. Pues la solución existe, pues... Mira que se inventa, ¿no? Ah, eso es interesante, ¿no? Son filosofías diferentes del mismo problema. Listo, mi hermano, siga entonces. Ustedes, bueno, eso en cuanto a el análisis, pues también ahí dentro del análisis encontramos probabilidad, teoría de la medida, análisis funcional y pues, otro paquete bastante. ¿Pero teoría de la medida no está relacionada también con topología? Más o menos. Porque como en la topología no es que definen una distancia y que con la distancia es que métrica. Ah, pues fácil métrico. Bueno, no sé, listo, sí. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí entonces ya... ¿En la qué? Ah, sí. Sí, de hecho, pues la teoría de la medida y extiende la idea de o sea, No, pero espere, pero quietos, no me pongan nerviosos porque ustedes ahorita me empiezan a hablar. O sea, obviamente eso tiene un formalismo, la teoría de la medida también tiene un formalismo. Obviamente para un físico la teoría de la medida sí debería ser relevante, pero nosotros no la enseñan como ellos la venden, ¿sí? Una unión de conjuntos, no sé qué, disjuntos desde no sé dónde hasta no sé dónde, su cuota, bueno, no sé. ¿Sí estamos? Bien, pero sí es importante porque, por ejemplo, cuando uno hace medidas en física, pues uno no se da cuenta que lo que está haciendo es lo que ustedes ordenan allá, unir conjuntos, disjuntos, que es lo que uno denomina el patrón de medida. Bueno, cosas así. ¿Sí estamos? Pero bueno, no vemos ahí, que no me enredé con esas ideas. Sigamos con nuestra historieta. Bueno, entonces, en cuanto a topología, la topología básicamente lo que hace es estudiar cómo se conservan ciertas propiedades de algunos conjuntos a través de transformaciones continuas. Sí, entonces me explico. Me explico un poco. Como para, sí. Entonces digamos, yo tengo el intervalo. Ahí fue, así. Yo tengo el intervalo cerrado de A a B. Sí. Yo puedo hacer una función continua de este intervalo al intervalo 0, 1. ¿Sí? Entonces yo a esta función, llamémosla f de t, yo la puedo, de hecho, eso tiene una forma, miremos, esto sería como a, esto sería t cuando t valga a, yo quiero que valga 0, entonces sería como t menos a. ¿Cierto? Y cuando valga B, quiero que eso valga 1. ¿Por lo menos T? Por A. 1 menos T. Ya se puso pesado, ¿sí o no? No, pero de aquí atrás está la. Aquí estamos nosotros así como. Sí, bueno, pero no esperaste, Tacho, Pepe. No hagas eso porque nos pone nervioso y nos envía la vía hasta el momento. No, hasta el momento no se ha hecho lindo, entonces. Cuéntenos cuál es la filosofía de esa idea. ¿Cuál es la idea? ¿Qué queremos lograr ahí? La idea, ¿y cuál es? Entonces, con una transformación. Con una transformación que la llamamos F. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un intervalo abierto acá y yo tengo otro intervalo abierto acá separados, esta función va a enviar los puntos a otros dos intervalos separados
en 0,1. ¿Sí? Okay. Básicamente la topología se encarga de estudiar estos fenómenos. Cuando un conjunto a través de una transformación, el de llegada se comporta de una forma similar. O sea, por ejemplo, cuando uno define, ustedes saben un cálculo diferencial, ya vieron un cálculo diferencial, ¿sí? ¿Cierto? Entonces se acuerdan que hay un conjunto de salida y un conjunto de llegada, a uno lo llaman dominio, al otro lo llaman rango, ¿sí o no? Entonces, creo que el juego es más o menos similar, ¿sí o no? De hecho, creo que es el mismo juego. O sea, uno dice, en este conjunto tengo un fulano, a través de una transformación que es lo que denomina la función, miran qué pasa allá arriba. Y comparan el tamaño del epsilon y el delta, lo que definen es el tamaño del conjunto. Sí, o sea, la vecindad, digan ustedes. ¿Estamos o no? Sí, ¿no? ¿No es así? ¿Es análogo o no? Es más genérico. Es más genérico, pero la idea es como la misma, ¿no? O sea, que a un punto en el dominio le toca un punto por allá en el rango. Y que obviamente por lo que vamos a mirar es esa función, cómo nos lleva de puntos de aquí a puntos de allá. Pero no siempre, porque ¿no está simple? No, porque espere. Si el conjunto no es abierto, no pertenece a la topología, por lo tanto, digamos que hay que acuerdo. ¿Qué sigue? Sí, no, es que yo como no entiendo, entonces ya. Yo solo les trato de mandar el mensaje a ellos para que ellos más o menos entiendan qué me están diciendo. Yo interpreto y interpreté así, pero pues. Obviamente era una restricción. O sea, digo que es análogo o parecido, no que sea exactamente lo mismo. Es que estoy pensando que la base de la topología es espacio neutro. Entonces debe haber un espacio neutro para que se pueda trabajar en la topología. No. Bueno, no, espere, no. Tacho, porque ya se pusieron ustedes pesados. Yo no quiero que se pongan a discutir ese tipo de cosas acá. Si estamos quietos, estoy tratando de interpretar la idea del hombre. Si estamos asumiéndola como verdadera, la idea del hombre. Si estamos, sí, yo también tenía entendido que tenía que haber como una métrica, que por eso creo que yo pregunté lo de la distancia y eso, pero no sé si tiene que ver o no. Pero bueno, ok, entonces, no, si no es así, no es así, si es así, no es así. No, el punto no es ese, el punto es que el hombre nos está contando la historia de la topología. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nos está echando un carretazo de que la topología es vital, que busca mirar, entiendo yo, la relación entre, bueno, digamos... las propiedades del conjunto. ¿Cómo afectan las transformaciones de un conjunto a otro conjunto? Nos vemos. Para cualquier otro efecto, si la bola es abierta, si la bola es cerrada, si la vecindad existe, no. ¿Estamos? Porque si no, pues ya, echamos matemática y se acabó la epistemología para siempre. Mira, la transformación que yo buscaba era esta. Entonces cuando A vale T vale A, entonces esto se va a 0. Okay. Y cuando B vale y T vale B, esto se va a 1. Ah, que sí, claro, sí. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí, entonces la transformación es esa. Sí, claro. ¿Sí estamos? Listo. Sí. Entonces la topología se encarga de este tipo de cosas bastante complicadas. Pues bueno, yo podría hacer otros dibujitos como de superficies e intervalos y complicarlo un poco más. No, quieto. Después resulta siendo un croquis de Colombia, luego que el mapa, luego que cartas y luego nos manda no sé dónde. Listo. Entonces, básicamente, pues bueno, ya la geometría, pues digamos al lado de la lógica, se distinguen como las ramas más antiguas dentro de pues, el pensamiento matemático y la construcción de matemáticas. Hablando que, por ejemplo, como les comentaba, términos del análisis se definían en principio desde un punto de vista geométrico. La geometría básicamente estudia pues, las propiedades de las figuras geométricas en diferentes espacios, para dejarlo como de ese tamaño. Entonces curvas en R2, puntos, líneas, cosas así. ¿Listo? En R3 también, me imagino. Sí. No, R2 es un ejemplo. Ya, usted quiere RN, CDN. No, sin RN, no, sin CN tampoco, no. Tranquilo. Y bueno, digamos, ya aquí se encuentra la aplicada. Que pues... Ahí estamos nosotros. Está, ¿no? Hay un segmento pues, de la física y hay estadística y hay teoría de la computación. Y cosas así que... Bueno. Pero matemática aplicada, por ejemplo, en la teoría de la computación... Hazme más de una pregunta. Entonces, por ende, la matemática aplicada y la matemática análisis van... ¿Digas? Sí, pues depende de la rama. Es que, por ejemplo, si usted habla de teoría de la computación, entonces también habla de teoría de números. Aquí me faltó una cosa y fue la combinatoria. Y aquí también se hace análisis. ¿O
Combinatoria. Yo pienso que bajo ese efecto, yo creo que bajo ese efecto, con miedo a equivocarme, uno puede hacer, y eso tiene sentido, y por eso es que cuando uno estudia algo como... Una cosa es cuando su profesor de matemáticas se para y raya todas las cuentas, está de acuerdo, y uno ya sabe cómo son los formalismos y eso, pero cuando uno está aquí, uno podría decir que es muy posible que pase algo como esto. Es decir, que en algún momento todo el mundo, ¿qué? Raya con todo. Entonces al final uno dice, no, en resumen, ¿eso es qué? Matemática. A lo mejor no sé si va a tener, eso suena tonto, pero es que es así. O sea... Porque aislar una de otra es muy, muy complicado. De alguna otra forma uno siempre va a terminar diciendo, por ejemplo, este man nos acaba de decir, no, mire, lo que pasa es que se me había olvidado decir que había una cosa que se llama combinatoria. Ah, mentiras, pero es que ahí también hacen análisis. ¿Sí me entienden? Entonces es muy difícil. Incluso cuando estemos ahorita, no creo que será hoy, pero yo sí sé que será mañana, porque tenemos que hacer el de física. Entonces va a llegar un momento donde uno va a decir exactamente qué. No, mi hermano, lo que pasa es que aquí hacemos mecánica clásica. Ah, sí, pero entonces llegó el electromagnetismo. ¿Y uno qué hace? No, mecánica clásica. Solo que está mirando otros campos que producen otros efectos en el espacio. Entonces me dice, ah, bueno, claro, me hago entender, ¿o no? Entonces es exactamente el mismo carretazo. Todos contra todos y al tiempo. Pero pues es chévere tratar de darle como una estructura al juego. Listo, bien, bien. Digamos, a eso iba un poco con las líneas. Cuando nosotros combinamos álgebra abstracta con teoría de números, vemos una cosa que se llama teoría algebraica de números. El precepto básico es que para existen unas cosas llamadas números trascendentes y números algebraicos. Un número algebraico es aquel que es la raíz, o sea, de un polinomio. Por ejemplo, raíz de 2. ¿Ese es un trascendente? Es un algebraico. Porque este es el número, este número satisface esta ecuación, que da cero. Con coeficientes enteros o racionales, ambos sí, que pueden manejar. Entonces, ¿qué hace la teoría algebraica de números? Ella parte de ahí. Parte de estudiar polinomios. ¿Pero qué era trascendental entonces? Trascendental es que no existe un polinomio que al usted reemplazar el número, ese polinomio de cero. O sea, tras, tiene nada que ver con una se me fue la palabra, una corriente filosófica, ¿no? No. Ya le está haciendo daño la epistemología a este señor. Desde aquí ya. ¿Un número decimal con números infinitos? Es que digamos, ejemplo, pues, un séptimo o cinco séptimos tiene infinitos decimales. Pero se puede expresar porque es un racional. Sí, eso es diferente. O sea, cuando hablamos de trascendentes algebraicos, estamos hablando de solo de polinomio, ¿sí? Entonces, digamos en E es trascendente, el E de Euler, y no existe un polinomio que al yo reemplazar E, esto me dé cero. ¿La demostración? No. Señor, háganos un favor, demuestre que eso es cierto. No, mentiras. Miren, les voy a decir una cosa. Voy a mirar a los licenciados y les voy a decir en este punto, porque esto es divertido. Por eso, a mí, ¿saben qué? Algo que me encantó de este curso de epistemología, que haya gente varia. Es que no sean solo licenciados, porque entonces uno termina armando una escuelita. Si estamos, ¿en qué sentido? En que todos van a llevar la misma línea. O si son solo matemáticos, también uno termina armando solo qué, una escuelita. No hay como diversificación. Y lo que les puedo decir a los licenciados cuando los miro y nos miramos es, y uno siempre cree saber matemáticas, ¿estamos de acuerdo o no? Uno siempre cree saber matemáticas cuando realmente pasa que ¿qué? No pasa nada, mi hermano. Solo pasa que uno dice 1 más 1, 2, y hay un libro que se llama ¿Por qué 1 más 1 es igual a 2? Y es pura lógica matemática. Para cualquier otro efecto, uno solo cree y uno raya. ¿Me hago entender? Y eso es chévere porque uno debe reconocer, y eso a veces no le pasa a los físicos, reconocer que obviamente esa otra cosa tiene una estructura demasiado que basta por allá debajo y que allá se hacen cosas que uno nunca se imagina, que uno ni siquiera se sueña, más de pronto en pesadillas, ¿sí estamos? Pero entonces eso, bueno, pero no, déjame ahí quieto, ¿qué falta? Pues no, un par de cositas, no voy a hablar mucho de eso. Está bien. La topología con el álgebra nos da una cosa llamada topología algebraica. ¿Sí? Exacto. Y eso es otra discusión bastante fuerte. El análisis con la geometría me da algo llamado geometría analítica. ¿Ah, está Descartes?
Bueno, sí, sí, pero entonces, o sea, acá yo puedo hablar de más analítica. Bueno, es la misma analítica que uno vende en los libritos. Sí, bueno, sí. Ah, sí, sí. Pero, o puede hablar de geometría diferencial. eso es otra cosa. Acá pues digamos uno puede estudiar espacios métricos entre topología y análisis. Claro, claro, eso es otra cosa, pero esto sí se relaciona al resto con física. Sí, la geometría diferencial sí es para físicos, y de hecho hay físicos que digamos que se dan de matemáticos. De la relatividad, y claro, miren, yo me acuerdo de mi clase de cosmología. La clase de cosmología, el man decía, vamos a hacer una transformación de una sábana voladora, que ellos llaman un eso es una variedad. Entonces vamos a hacer una transformación de una sábana que se llama variedad, y de la variedad vamos a bajar a R3, hacemos una transformación de caballo, no sé quién diablos, luego pasa una cosa en R y nos devolvemos a la sábana. Y entonces yo hice una pregunta inocente porque estaba nervioso. Yo lo único que le pregunté a los tipos cuando estaba rayando eso fue, tengo una pregunta, ¿dónde está el mundo real? ¿En R o en la sábana? Ah, no, tanto en R, porque parece, a mi criterio parece ser que la sábana es un abstracto salvaje de matemáticas, pasan cosas allá, se mueven no sé qué cosas, transformaciones en paralelo, no sé qué cosas, y luego se bajan al R. Y yo dije, pues me imagino que R es lo real. Les pregunté y fue peligroso. Miren, porque yo hago preguntas muy tontas, muy estúpidas a veces, pero para mí no son triviales. Entonces yo les pregunté, ¿dónde pasan las cosas? ¿En la sábana o en R? Y eso fue peligroso. ¿Aló? ¿Sí? Porque a veces el abstracto de la sábana es tan elevado que uno siente que es el real y no R. Cuando realmente yo estoy esperando que todo lo que ellos me dicen se vea ¿dónde? En R, que es lo único que yo puedo ver aquí. Para cualquier otro efecto, todo vive en la sábana. ¿Sí va a tener? Y ese es el juego. En pura relatividad general. Eso, Dios mediante, algún día lo hallará. Sí, ahí también sale, digamos, topología diferencial. Y digamos, la otra es teoría analítica de números. Ah, bueno, no estuve tan lejos cuando pinté las flechas. Las flechas azules. Y pues, bueno, hay muchas otras conexiones entre ellos.